Terrible esta noticia. Un feto de aproximadamente 6 meses de gestación fue encontrado en el barrio Marianitas de Calderón. El pequeño ser tenía parte de su cuerpo devorado al parecer por los perros. Con los ojos húmedos, doña Paula relató lo que pasó cuando regresó del hospital. Como todos los días se puso a limpiar el patio, observó una funda plástica negra, pensó que otra vez sus perros trajeron basura, pero algo la llevó a mover el bulto con la escoba, y era otra cosa. Yo que me acerco más con la escoba, ya le vi los pelitos que vi todo ya, era una cabecita, yo me asusté. Gritó para que sus hijos salgan, alejó a los perros. Al mover la funda plástica observaron que era un feto ya formado. Estiman que tenía aproximadamente 6 meses de gestación. A mí sí me dio pena ver el bebito así, botadito. No entendían qué hizo ese ser en camino para que le hayan dejado supuestamente entre la basura, porque el fin de semana la cancha de fútbol pasó cerrada, nadie ingresó. Están seguros que los perros cargaron la funda de alguna esquina donde botan desperdicios. Somos madres, tenemos hijos y... es feo que hagan eso. Es mujercita. Tiene todo ya cabeza. Todo está formado todo. Partes del pequeño cuerpo fueron comidos por los animales. El feto estaba desnudo, solo metido en una funda plástica. Presumen que fue abandonado hace pocas horas. Aún no estaba en estado de putrefacción. Está sin manitos y sin los piecitos. Ya lo han comido. O sea, es fácil, sí. Pero de todo está entero. Las manitos y los piecitos no. Para las respectivas investigaciones, el feto fue levantado por agentes de la DINASER y entregado a la ambulancia de medicina legal. Evidencian desviaciones emocionales y conductuales que es difícil entender sobre la psicología del comportamiento del ser humano. Muchas veces resulta difícil entender los sentimientos de las personas que tienen el corazón duro y son capaces de botar a un ser que se formó en el vientre de una mujer, inocente a los problemas de adultos. En Quito informó Iván Casamén.